que vive el país. Hay que situar el accidente esto en el abandono en el que viven los más pobres. Queremos agradecer a todas aquellas personas que de un modo o de otro han ayudado y se han solidarizado con los hermanos del CONACASTE. Hoy hemos venido y hemos hecho una primera entrega de víveres, que es la acción inmediata. Para más adelante hay que pensar en algo todavía más sostenible, sobre todo en el caso de los convalecientes, de aquellos que quedaron vivos pero profundamente heridos en este accidente. Muchísimas gracias por la solidaridad y al equipo que ha estado ayudándonos a ordenar toda esta ayuda humanitaria, que es obra de misericordia y de caridad, y que han acompañado también esta tarde aquí a CONACASTE. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga.